Bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol, que es ese aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Y hoy estaremos recordando los programas que tuvieron lugar en 2021. Un año bastante complejo en cuanto a la producción debido a la nula actividad competitiva y donde tuvimos que hacer varios programas de personalidades. Uno de los programas que mayor repercusión generó en 2021 fue el dedicado al exfutbolista y entrenador capitalino Darién Díaz. En el diálogo con nuestro colectivo, Darién recordó momentos de su etapa como jugador, habló sobre su decisión de convertirse en entrenador y compartió su visión sobre la actualidad del fútbol cubano. El mediático, lejos de ser algo favorable para mí, para Darién Díaz, ha sido algo en contra en el fútbol nacional. Se ha mirado mal a Darién en los medios y yo siempre le he aclarado en la tribuna que he tenido para aclararlo que yo estoy en mi casa sentado. Y viene un periodista, me llama por teléfono y quiere hacerme una entrevista. Y he dicho que sí, como he dicho que no. Yo no he pagado nunca para que me hagan una entrevista. No he llamado por teléfono a un periodista para que me haga una entrevista. Jamás en la vida he hecho eso. Yo estoy en mi casa y el periodista de un medio nacional, de la radio, de la televisión, de un medio local, me ha llamado y yo he accedido a esa entrevista. Pero aquí se ha mirado mal el Darién mediático. Se ha llegado a decirle en reuniones que no, a ese no, despectivamente, a ese no, porque sale mucho por la televisión y por la radio. Siendo esto muy contraproducente, porque el mundo del fútbol es así. El mundo del fútbol, usted tiene que dar una conferencia de prensa ante un partido, tiene que dar una conferencia de prensa después de un partido. Tiene que cada semana hablar con la prensa para ver cómo está el equipo. Es parte del fútbol. Y si aquí en Cuba no quieren ver los medios de comunicación como parte indisoluble del fútbol y del deporte, realmente estamos muy mal. Porque es ¿quién te da promoción? La televisión, la radio, la prensa plana. Entonces, usted no puede estar desligado de los medios. No puede estar fajado con los medios de comunicación. Jamás en la vida se puede pasar eso. Y a mí, esto es otra cosa que quisiera cambiar. Y a mí, a mi persona, he tenido muchos problemas por ser mediático. Como si yo buscara las entrevistas. Entonces, lejos de esto ser una algo a favor, no a mi persona, algo a favor, porque hablando yo por la televisión, puede ser que emita algún criterio que sea favorable para el fútbol cubano, o sea favorable para un atleta determinado que escuche, yo como otros entrenadores, por supuesto, avesadísimos que lo tenemos aquí en Cuba. Entonces me ha traído muchos problemas ser mediático y creo que esa es una mentalidad retrógrada y arcaica de los que piensan así. Ojalá todos no piensen así, pero realmente me ha traído muchos problemas. Ahí hay dos vertientes. No creo que la solución de fútbol cubano sea traer un técnico extranjero. ¿Por qué? Porque ¿qué técnico extranjero vamos a traer? Porque los técnicos extranjeros de calidad en el mundo hay que pagarle miles de pesos, millones de dólares. Entonces, ¿tenemos para pagarle un técnico de verdad? Porque entonces lo que vamos a traer va a ser un técnico mediocre que se le paguen 2 pesos para poder entonces tener un técnico extranjero. No. Prepare a los técnicos cubanos, que lo tenemos aquí, lo tenemos muy bueno, muy bueno. Aquí, y prepáralo, como dije anteriormente, insertarlo en liga,
insertarlo en cursos de alto nivel, no un curso FIFA cualquiera, no un curso de alto nivel, y prepare a 3 o 4 técnicos que usted crea que pueden dar, técnicos jóvenes, técnicos que usted vea con proyección, prepare a esos técnicos y entonces asesórelo bien para que esos técnicos después tributen y haga una escalera. Haga un técnico bueno que usted preparó bien en la sub-17, otro bueno que usted preparó bien en Liga Foránea en la sub-23 y haga un técnico y ponga un técnico bueno que usted haya preparado bien con toda la ley en la selección absoluta. Sin esto demeritar el trabajo de Pablo Eliel, porque puede ser el mismo Pablo Eliel que usted lo prepare mucho mejor y siga al frente de nuestra selección nacional. Pero bueno, esas son las dos vertientes que yo veo. O contratas un técnico de los más duros del mundo, de los de verdad, y tienes dinero para pagarle, o no contrates un técnico extranjero para decir que tienes un técnico extranjero, porque va a venir un técnico mediocre y no va a avanzar el fútbol nacional, no va a desarrollar. Prepara a tus técnicos, a que tenemos técnicos buenos aquí que son máster, que son doctores, que son entrenadores de experiencia y de calidad, prepare y ponga a esos técnicos ya bien preparados al frente de todos nuestros equipos nacionales, incluyendo la absoluta. Yo tengo mucha ilusión, soy entrenador joven que va a cumplir ahora en septiembre 45 años. Mi mayor ilusión, por supuesto, es dirigir la selección nacional de mi país. Un equipo nacional, sea sub-17, sea sub-23, pero bueno, la mayor ilusión mía apunta a dirigir la selección nacional de nuestro país. Cuando se dé la posibilidad, si alguna vez se da la posibilidad, lo afrontaré con mucha responsabilidad. Pero bueno, esa es mi ilusión, seguir creciendo como entrenador. Por supuesto, si puedo dirigir otros clubes fuera de mi país, en el fútbol profesional, por supuesto que me gustaría, sobre todo apuntar aquí a esta área del Caribe, de Centroamérica, si me dan mis conocimientos o si tengo la suerte de ir en algún momento a un club en Europa, me gustaría también muchísimo, por supuesto, pero bueno, mi ilusión es dirigir aquí en mi país. En el año que culmina, también se sentó frente a nuestra cámara una leyenda del fútbol cubano, el villaclareño Odelín Molina. Con la ecuanimidad que lo caracteriza, Odelín contó sus vicisitudes para convertirse en el dueño de los tres palos de Villa Clara y de Cuba. Expuso sus metas como entrenador y dejó un claro mensaje para el fútbol cubano. Yo siempre como entrenador le he sido ambicioso. Mucha gente me dice, yo no me quedo con nada más simplemente con ser entrenador. Yo siempre he dicho que mi sueño es ser entrenador de la selección nacional. Pero no entrenador de portero a selección nacional. Por la forma mía de liderazgo de la posición, yo siempre he querido ser entrenador. Pero le he temido un poco a eso y me he quedado en el confort de ser entrenador de arquero. Pero yo siempre he dicho eso, que después que se fueran todos los técnicos que estaban en su momento, yo quería ser entrenador de la selección nacional de mi país. Me ha costado porque me he quedado en el confort, en la zona de confort mía, que es entrenador de portero, pero yo siempre he dicho eso, que el sueño mío es ser entrenador de la selección nacional de este país. Como jugador yo siempre quise, a pesar de que tuve la experiencia esa de haber jugado en Antigua y Barbuda, yo creo que pude haber jugado a nivel profesional en otros países. Esa posibilidad no se pudo lograr, pero lo que más grande yo quisiera ver en mi vida que no pude lograr fue que nuestro equipo sea competitivo, que se pueda jugar en nuestro país y que este estadio Pedro Madero esté lleno y que seamos competitivos jugando contra México, Estados Unidos, que el equipo nuestro sea competitivo. Eso es lo que más me gustaría que me quedó por hacer. Que nuestro equipo sea competitivo y no permitir esas oleadas que a veces que la gente dice no, que el fútbol no es para los cubanos. No, el cubano se adapta a cualquier deporte y el fútbol no es la excepción. Lo que no hace falta es eso, trabajar desde la base para que después las selecciones nacionales tengan ese gran logro que todo cubano está necesitando. Y ahora el hecho de llegar estos legionarios con Onel a la cabeza, creo que esto va a ser espectacular. El día que se juegue en este estadio, ojalá que tengamos la capacidad de arreglar esta cancha. Esos jugadores que están ahora a nivel de selección son muy jóvenes. No debemos crear falsas expectativas, pero sí son una generación que nos puede dar buenas alegrías, pero hay que empezar a trabajar en serio desde ya. Creo que nuestro pueblo
y la gente, hay una efervescencia con el fútbol enorme. Yo creo que el día que se juegue aquí va a ser algo impresionante. Yo sigo creyendo en el béisbol, pero me parece que el fútbol puede ser futuro en este país también. Para mí la vida sin el fútbol sería... No veo mi vida sin el fútbol. Creo que el fútbol ha caminado, mi hijo, mi familia, mis hermanos, mis padres, mi madre, pero el fútbol siempre ha sido la novia linda mía, esa que yo he querido tener, a pesar de los tropiezos, a pesar de los buches amargos, pero el fútbol ha sido mi niña, mi novia bonita. Y la portería mucho más. Para mí la portería es todo. Uno de los programas más singulares desde el surgimiento de nuestro proyecto fue el realizado a los atacantes guantanameros Alberto Gómez y Alexei Suaznaval. Gracias a la idea y coordinación del metodólogo provincial Eric Pérez Rodríguez y a la colaboración del Telecentro Solvisión, compartimos con nuestra audiencia la historia de dos de los artífices de los mejores resultados del fútbol guantanamero en lo que va de siglo XXI. Mira, creo que eso es algo que yo mismo a veces ni sé cómo explicarlo, vaya. Creo que se me presentó la oportunidad de jugar en una liga extranjera y nada, hablé con la Comisión Nacional de Fútbol y creo que estuvieron de acuerdo y decidí apartarme un poco de la selección y encaminarme hacia otros proyectos y nada, algo sencillo. Creo que tanto ellos como yo me dieron la oportunidad de pasar una nueva etapa en mi vida futbolística y nada, y todo se dio como yo esperaba. A entrenadores como Alexander Rodríguez, el mismo Walter Benítez y Luis Miguel Seara y Carlitos Ramírez, que se acercaron de a mí, me dijeron de estas posibilidades, hablaron conmigo y nada, lo estuvimos platicando y di el paso al frente y se dio esta oportunidad de ir allá a República Dominicana. Me va bien como entrenador, sigo en el complejo de Ajo Martínez con los niños y me va bien. Me defino como futbolista, como una persona que, como goleador aquí de Guantánamo y de Cuba. Y así me definiría. Y bueno, arreglar los terrenos, a Cuba completa y que le den atención al atleta. Lo que me faltó por lograr fue varias cosas. Una, seguir aportándole más al fútbol cubano y a la selección aquí de Guantánamo. Ahora como entrenador el sueño es aportar al atleta al equipo nacional y que me vean a mí como una persona que fui en la trayectoria del fútbol cubano. Desde finales de los 60, William Bennett ha estado ligado al fútbol. Sobre sus inicios en una de las principales plazas de este deporte en el país. Su etapa en selecciones nacionales donde coincidió con figuras de la portería como José Francisco Reynoso y Hugo Madera y su época como entrenador y miembro de la Comisión Nacional conversó con nuestro programa este hombre de fútbol. Creo que el entrenador del equipo nacional debe pasar por todas esas facetas. De la base, si la base se aprende mucho. Trabajar con niños, te da la posibilidad de vislumbrar muchas cosas. Eso es importante. Trabajar en la provincia, trabajar con equipos de primera división, equipos juveniles, todos esos pasos son provechosos para poder dar el salto a selecciones nacionales. También hay virtudes, hay entrenadores con unos conocimientos que no necesitan pasar por ahí, pero la mayoría debe pasar, creo que lo va formando, esos pasos lo van formando. No solamente a mí, hay muchos entrenadores que han tenido la posibilidad, tuve la posibilidad esa de trabajar desde la base, de ESPA, equipo nacional, provincia, y vas aprendiendo de todo, y de todo vas sacando experiencia y conocimiento que te permiten solidificar tu conocimiento y la metodología de trabajo, porque eso es importante, es la psicología del entrenamiento, para cuando tú le hables al atleta y lo lleves, él vea que tú tienes el fundamento de lo que se quiere lograr, para el futuro, en el desarrollo del fútbol cubano y el futuro para el atleta. O sea que eso, para mí ese escalón es importante. Fíjate que ahora que no puedo mover, yo siempre completamente estoy llamando. Ahora vine, despaché con los entrenadores Clemente, con todos los entrenadores me siento, ellos siempre me están llamando
intercambio con él, le doy consejo. Y entonces en este tiempo que tengo en mi casa me estoy dedicando, ya terminé dos libros, a escribir la experiencia de trabajo, trabajo investigativo que he hecho. Y entonces, y le doy los consejos, cada vez que vengo doy consejos, ¿qué ustedes creen? Pero siempre escuchándolo a ellos y después decirle, creo que está muy bien, pero incorporar esto. Creo que eso es importante, porque conmigo lo hicieron. Y conmigo lo hicieron y yo me sentí muy bien porque me ayudó a prepararme, a formarme como jugador y saber tener la metodología y la psicología para trabajar con atletas. Atletas con nivel que si no tiene el carácter, el mando y el conocimiento, no puedes lograr los éxitos que tú aspiras a tener en los resultados futuros o venideros. Eso es importante. La vida, fíjate que me he retirado y tú me ves de vez en cuando. Más de 40 años en esta vorágine de director de selecciones, trabaja en provincia, trabaja acá en la base, en AIDE. Ha sido la vida mía. Una gran parte de los talentos del fútbol cubano se forman en las escuelas de iniciación deportiva escolar. Un lugar donde no siempre se cuenta con las mejores condiciones para trabajar, pero que algunos entrenadores como Lázaro Rodríguez lo han convertido en su casa. Ganador de varios juegos escolares y con numerosas experiencias en el trabajo con categorías inferiores, Lacho aseguró que todavía tiene mucho que aportar al fútbol cubano. El de mayores es lo mismo que le pasa al escolar y al pionerismo. El talón de nosotros es el pensamiento táctico. No sabemos movernos tácticamente. Y si no sabemos movernos tácticamente individual, mucho menos colectivo. Pienso que hay que seguir trabajando en la táctica de nuestro equipo nacional. A mi incorporación a la IDE, dirigí el juvenil, en la cual quedé campeón nacional también. Después decidí no dirigir más. El problema es que ya no sabía, con 9 títulos nacionales, qué más tenía que hacer para poder lograr mi sueño, que en estos momentos no se ha logrado. Participar entre los entrenadores de un equipo nacional de Cuba. Esto me dolió mucho y me tracé otra meta. Yo me encargué junto con mis compañeros, porque esto es un trabajo de equipo, de volver a asumir la responsabilidad de jefe cátedra de materia baja. Pero no de director técnico. Yo iba a apoyar mucho a nuestro equipo de La Habana, pero no de director técnico. Empezaron los problemas de salud, empezaron los problemas sentimentales, y decidí que desde la sombra, pero bien pegadito, con cierta responsabilidad, seguir apuntando a la capital como entrenador, no como director. Siempre pensé en retirarme y se lo prometí a muchos alumnos que ya no son alumnos míos, pero sí son ahora amigos míos, de dirigir por último la primera categoría aquí en La Habana. Siempre lo pensé. De hecho, hace 2 años, en la pandemia, había pedido la autorización de dirigir nuevamente la primera categoría. No se me dio, decidieron que fuera otro entrenador y yo acepté. Al final la pandemia no nos dejó terminar y pienso que sí, pienso que si se me da la oportunidad de nuevo dirigir la primera categoría, cuenten conmigo que aquí hay Lacho para rato. Hay que desde la base ponerle el apoyo que lleva este deporte, porque este es un deporte que reúne muchas personas, atrae muchas personas, llega a solucionar problemas
en la práctica de este deporte. Y pienso que hay que ponerle desde abajo el interés total para que el fútbol sea en Cuba lo que nosotros queremos, un fútbol potente. La década de los 90 fue prolífica en grandes futbolistas y también grandes rivalidades. Con algunos de los protagonistas de esa etapa conversamos en 2021 y sus historias son dignas de admirar. Hombres como Osmín Hernández y Manuel Bobadilla dejaron sus huellas en las canchas de Cuba y lucieron con orgullo la camiseta de la selección nacional. Sobre sus mejores momentos en el fútbol, sus deudas y los caminos a tomar para desarrollar el más universal en nuestro país, nos comentaron estos dos grandes jugadores. Solo te digo, es el jugador como tal que debe cambiar la concepción, debe entregarse un poco más en la cancha, sudar más la camiseta en favor del resultado de ese equipo. Yo pienso que el jugador de hoy tiene un resultado adverso y lo toma como una cosa normal. Antes no, antes nosotros perdíamos y nos dolía tanto que a veces ni se almorzaba, ni se merendaba, y era el día entero sin hablarnos uno al otro, nos mirábamos y nos daba pena levantar la cabeza ni mirar al entrenador, porque pensamos que se nos acababa el mundo por un fracaso que tuvimos en un partido o en una competencia. Y hoy de eso carecen, de ese amor propio, de esa vergüenza deportiva. Estos jugadores modernos ahora, no te digo que todos, pero muchos carecen de ese amor propio. Estar por primera vez en un mundial, ya se hace como entrenador, ya como atleta no puedo lograrlo, pero como entrenador, estar en un mundial y representar a Cuba. Y por qué no, soñar con ganar un partido a nivel mundial. Y yo pienso que en un futuro yo estaré trabajando todavía, si no es con la selección de mayores, con una selección inferior, pero me veo trabajando todavía con las selecciones nacionales. Y me gustaría trabajar con las selecciones nacionales. De no ser así, volver a mi provincia y trabajar con mi equipo de Artemisa, seguir aportando todo este conocimiento, toda esta experiencia que he adquirido aquí, aportarlas allá a mi equipo allá en Artemisa. Ahora actualmente estoy en las categorías inferiores en Playa. Empecé a trabajar ahora con las nuevas generaciones para seguir trabajando, que es lo que yo siempre he hecho, para tratar de que los atletas mejoren y lograr mis objetivos con ellos. Que la etapa del 90 al 2000, los jugadores tenían más talento, tenían más calidad futbolística. Era una generación que venía con una base, había más condiciones creadas. No las que uno espera, pero sí. Veíamos a muchos jugadores de nivel en nuestro país en los años 70 y pico, en los años 80 y pico, que tenían mucho nivel futbolístico y tenían resultados, y eso nos motivó mucho. Y la generación que estuvo conmigo del 90 al 2000 fue una generación que tuvo talento, tuvo calidad y que pudo lograr un poco más de resultados. Lo que pasa es que faltó un poco más de condiciones. Que el fútbol cubano tiene que lograr jugar más partidos al año en el país y partidos de nivel en el extranjero. Eso es una de las cosas importantes. También, porque todo es un sistema. Hay que hacerles escuela a los árbitros también. A los entrenadores hay que darle curso. El futuro del fútbol en Cuba, pienso que se pueden lograr buenos resultados si se trabaja con constancia y si se crean las condiciones para lograrlo. Creo que lo que me gustaría ver es el equipo nacional de Cuba en un mundial. Es lo que me gustaría ver y lograr. Ir a un mundial, como ya no como atleta, pero sí como, no sé, como espectador. Y así
termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de los programas que hicimos en 2021. Usted regrese la próxima semana y el próximo año. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima. Hola, esto es Cuba por Dentro. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Por eso veo fútbol por dentro. ¡Síganos!